lo que nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios para con nosotros, que ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Oremos, hermanos. Nuestro buen Señor, gracias te damos, te alabamos porque hoy podemos reunirnos como hermanos, unidos en esta fe que tenemos, Señor, en ti y en la salvación que nos has dado, para darte gracias, Padre, por un año que nos has concedido. Agradecerte, Señor, todo lo que has hecho en nuestra vida en 365 días. Las misericordias, Señor, que has derramado sobre nosotros que no merecíamos y que podemos hoy, Señor, contar y contar maravillas y bendiciones. Gracias porque has sido bueno, Señor. Y gracias porque aún en medio de las pruebas, de lo que ha faltado, de lo que tal vez no nos ha gustado, tu mano, Señor, nos ha sostenido. Gloria a ti, Señor, por esa bondad, porque tu presencia es real y viva en nosotros y eres fiel a tus hijos. Gloria a ti, Señor, por este año. Y ponemos en tus manos, Señor, este culto que ahora rendimos para darte gracias. Y también, Señor, para suplicar delante de ti que nos ayudes a comenzar el nuevo año haciendo tu voluntad, listos para servirte, Señor, para dar fruto. Renueva nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fe, Señor. Bendícenos en esta reunión y manifiéstate en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Declararé, Dios es
es mi fuerza y Él está por mí. Abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Gloria a Dios por este día que el Señor nos da, hermanos. Estamos alegres porque el Señor nos dio un año y nos va a dar otro más de bendiciones. Yo les invito a que cantemos ahora todos juntos delante del Señor. Es una bendición que estemos aquí reunidos, que hayamos decidido pasar estas últimas horas del año en la presencia del Señor, en la comunión unos con otros. Es lo mejor que podemos hacer y es una bendición, ¿verdad que sí, hermanos? Estar así en la iglesia de Cristo, juntos como Él quería. Vamos a ponernos en pie, los invito a cantar todos juntos. Vamos a cantar al que es digno. Él es digno de recibir toda gloria, todo honor. Les invito que con este canto le demos todo nuestro corazón. De toda gloria, vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad. A quien vive por siempre, a grandioso Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, al Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy. Al que vive por siempre, al gran yo soy. Al que vive por siempre, al gran yo soy. Al que vive por siempre, al gran
yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, a Jesús. Gloria al Señor, Él es digno de toda gloria, toda honra, de toda nuestra alabanza. Vamos a seguir exaltando, hermanos, el nombre del Señor, cantando más dulce. Este es un canto que habla de, que está basado en el Salmo 119. ¿Han ustedes leído el Salmo 119? El otro día le puse la audio Biblia. 20 minutos el Salmo 119. Y está todo el Salmo hablando de la palabra de Dios, los beneficios de la palabra de Dios para nuestra vida, que es más dulce que la miel. Si queremos eso, queremos estar juntos con el Señor todo este año. Es uno de los propósitos que más se usan, ¿verdad? Tener devocionales todos los días del año, leer la Biblia. Comencemos este último día del año. Terminemos este año de la mano del Señor, cobijados en su amor, reconociendo que no hay nada mejor que estar a su lado y que su palabra es más dulce que la miel para nuestro corazón. Vamos a exaltarle con todo lo que somos. Cada día contigo es más dulce que la miel. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Todo nuestro corazón, cada día contigo. Cada día contigo es más dulce que la miel. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Qué honor es poder yo conocerte y ser amado por tu amor. Qué alegría es cantarte y alabarte con un nuevo corazón. Desde más dulce que la miel, cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Así es, queremos estar cada día de nuestra vida con el Señor. Vamos a cantar ahora que queremos estar con Él. Vamos a cantar todos los hombres y las mujeres repiten después de nosotros. Quiero estar cada día contigo. Quiero estar cada día contigo. Porque hoy
es más dulce que ayer. Porque hoy es más dulce que ayer. Quiero estar cada día contigo. Quiero estar cada día contigo. Porque hoy es más dulce que ayer. Porque hoy es más dulce que ayer. Quiero estar cada día contigo. Es más dulce que la miel, cada día contigo. Es más dulce que ayer, te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Señor, así es, queremos estar todos los días de nuestra vida junto al Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Que no se quede en palabras y en canciones esto, sino que de verdad le busquemos, busquemos su rostro cada día de este año, que le busquemos más, que estemos más en comunión con Él. Eso es el todo de la vida, eso es lo más importante de la existencia humana, hablar con su Creador, estar cerca del Señor. Vamos a cantar ahora, vivo estás, Él está vivo, exaltémosle con todo lo que somos y nos ha dado libertad para vivir, para ser felices, para cantar. Nos va a dirigir el hermano Hugo. Y bien, hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de Dios, cantando vivo estás, porque Él vive entre nosotros y lo mejor es que Él vive en nosotros. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Su amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad, oh, oh, oh. Su luz siempre me guiará. En mis cadenas Jesús rompió. Con su mano me rescató. Este mundo terminará. Te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti. Soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad, oh, oh, oh.
Dios dice que nosotros ya no vivimos más, mas Él vive en nosotros. Así que sigamos alabando el nombre de Dios y cantando al que está vivo. Gracias a Dios que nos permite exaltarle, hermanos, así juntos, como familia. Estos días son para pasar en familia. Y cómo no estar juntos, la familia de la fe. Es una bendición, hermanos, estar así en confianza. Les invito a que tomen sus lugares unos momentos y ahorita seguimos alabando al Señor con música. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, y bienvenidos, especialmente a aquellos que no son de nuestra congregación. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? Ustedes son muy importantes para nosotros y queremos saludarles. Si usted es un visitante, póngase de pie, por favor, ahí en su sitio. Voy a comenzar con esta línea acá. Hermano Mauricio, ¿a quién nos presenta? Noé y Diego. Dios los bendiga mucho. Y eso es todo. Vienen de allá de la quebrada. Qué gusto. De la cascada, siempre me equivoco, ¿verdad? Qué bueno que están con nosotros, les bendiga mucho, bienvenidos, siéntense en familia. Hermanos, algunos van a tener que moverse a saludarles porque están acá mero adelante donde aún no hay hermanos. Y entonces salúdenles, por favor. Y luego, aquí al frente, ¿quién presenta a quién? Sí, su familia. Y dijo que los iba a traer, ¿verdad? Y son la familia Gutiérrez. Qué bonito apellido. ¿Saben lo que significa Gutiérrez? Buena tierra. ¿De verdad? Goterrace. Es el origen de nuestro nombre. Es que me apellido igual que ustedes, por eso digo que qué bonito y por eso sé esto. Saluden por favor a los Gutiérrez que están aquí con nosotros, que son los papás de nuestra hermanita Saraí. Son su mamá, su papá, sus hermanos, yo creo, primos, cuñados, hermano y cuñado. Dios les bendiga mucho. Qué bueno que están con nosotros. Pueden sentarse si ya los saludaron. Y a todos los visitantes, no se vayan pronto, allá tenemos una mesa para ustedes donde pueden entregar su papeleta, la pluma se la pueden quedar como regalo de fin de año y además tenemos algo más que obsequiarles. Hermana Betty, ¿a quién nos presenta? Ah, por supuesto, su papi, su mami, qué gusto que están con nosotros, les bendiga mucho, bienvenidos. También es Gutiérrez usted, qué linda, ándele pues, puro buena tierra hoy vino aquí. Es el culto de los Gutiérrez. Dios les bendiga mucho, qué bueno que están aquí. Pueden saludarles, hermanos, son los papás de la hermana Rocío, de la hermana Betty. Y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y alguien más en esta hilera, de este lado, entonces me paso. Aquí está hermanita, ¿a quién nos presenta? Su tío y sus primos, qué gusto. ¿Y son de aquí de México? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañen. Dios bendiga mucho. Pueden saludarles, hermanos, por favor, en nombre de todos. Y gracias a Dios que nos acompañen. Me dicen que escuchan los devocionales, que qué bueno. Y seguiremos estudiando la palabra del Señor el próximo año con los salmos. Les anticipo, estudiaremos los salmos. Pueden sentarse. Y luego, hermanitos, ¿a quién nos presentan? Pero se le durmieron los chamacos y no se puede levantar porque se despiertan, ¿verdad? Qué de Tijuana y de Puebla. Qué gusto que estén con nosotros, les bendiga mucho, bienvenidos. Por favor, pueden saludar, hermanos, a esta familia de nuestros hermanos que nos acompañan. Y luego aquí, hermanita, ¿quién nos presenta? Su sobrino Bernardo, el chiquito, ¿verdad? Pero está el tote. Qué bueno, Bernardo, que estás con nosotros, te bendiga mucho. Pueden saludar, hermanos, a Bernardo, por favor, en nombre de todos. Y luego, ¿a quién nos presenta? ¿Su nombre cuál es? Ernesto Martínez. Ernesto. De Ciudad Cerdán, Puebla. Qué gusto que esté con nosotros, Ernesto, bienvenido. ¿Alguien le invitó en particular? Ah, por supuesto, usted, qué gusto que esté con nosotros. Bienvenido. Pueden saludarle, hermanos, en nombre de todos, por favor, extiendan su mano y salúdenle. Y luego allá, hermanito Poncho, ¿a quién nos presenta? Familia Luna Castro. Palina Luna Castro, ¿de aquí de México son ustedes? Bienvenidos, qué gusto que están con nosotros. Del Galileo Eterno. Del Galileo Eterno.
Qué gusto que nos acompañen. Dios les bendiga mucho. Hace muchísimo, cuando era seminarista, prediqué ahí en esa congregación. Y qué gusto que están hoy con nosotros. Pueden saludarles, hermanos, en nombre de todos, por favor, extiendan su mano, háganles sentir el amor en Cristo. Y luego tenemos más acá también a dos personas. Sus nombres, por favor. Qué gusto, hermanos de Morelos. Salúdenos también cuando regresen por allá. Y qué bueno que nos acompañan. Saluden, hermanos, por favor, a nuestros hermanos que vienen de la hermana República de Morelos. ¿Alguien más? Sí, detrás de la cámara. No veo a alguien, pero aquí nos presenta, hermanita. Verónica Estrada. Qué gusto, Verónica, que esté con nosotros. Dios le bendiga. Siéntase en familia, por favor. Qué bueno que aceptó la invitación. ¿Perdón? Escucha los devocionales y hoy justamente hice invitación a todos a venir aquí, a los que quisieran, los que vivían cerca, los que no tienen otro culto porque no son de una iglesia, a que vinieran. Qué bueno que usted aceptó la invitación, bienvenida. Pueden saludarle, hermanos, en nombre de todos si no lo han hecho. Y luego más atrás también tenemos a un varón. ¿Cuál es su nombre? Daniel Guerrero, ¿de aquí de México? Qué gusto, Daniel, que esté con nosotros. Siéntase en familia, por favor, bienvenido. Pueden saludarle, hermanos, en nombre de todos también. Gracias a Dios que nos acompañan. Dios les bendiga mucho. ¿Alguien más que estaba de pie y yo no lo vi? Pues qué bueno que estamos juntos, hermanos. Salude al de al lado, dígale cómo estás, hermano, en este fin de año. Chicos guapos, lindos acá. Dios les bendiga. Sí, tenemos dos visitantes. Ahorita que acaban de saludarse. Dios los bendiga a todos, hermanos. Ya puede, ya saludó a tres, cuatro, hasta ahí. Luego saluda a todos los demás. Tenemos acá en la parte de arriba también dos visitantes. El hermano Eli nos presenta a Alex, que está en la batería, y Josué, es un vocalista, y gracias a Dios que hoy nos acompañan. Dios los bendiga mucho. Bienvenidos también entre nosotros. Hermana Yanni, Dios le bendiga mucho. Aquí es donde todos dicen beso, beso, no es cierto. Ay, mi amor. Es que al público lo que pida. Estamos de fiesta. Es un culto especial, es un culto diferente a este horario, a este día. Regularmente no tenemos culto, pero hoy sí, porque estamos cercanos a finalizar el año. Estamos contentos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque aunque ha habido dificultades, aunque ha habido situaciones difíciles, el Señor ha estado con nosotros. Así que les quiero pedir que hagamos una oración de gratitud en este momento. Más tarde, después del sermón, haremos una oración de petición, solicitando a Dios milagros en nuestra vida, solicitando a Dios que haga cosas, cambios en nuestra vida, que nos bendiga, que nos permita superar pruebas, luchas, que nos dé éxito en algunas situaciones de la vida. Pero ahora debemos estar agradecidos con Dios y vamos a Él con gratitud, porque estoy seguro que ustedes y yo tenemos gratitudes. Hemos tenido dificultades, seguramente, según los que analizan las situaciones mundiales, dicen que ha sido un año difícil, no solamente porque se murieron muchas personas famosas. Alguien dijo, se han muerto muchas gente que no se habían muerto antes. Y regularmente es así. Pero personas famosas, ¿no es cierto?, que han fallecido. Algunos están cortando las venas porque se murió Leia, la de la Guerra de las Galaxias, esas cosas. Y después su mamita. Pero, aunque Leia no era su nombre, ¿verdad? Pero estoy diciendo el nombre de su personaje. Pero, y tal vez usted y yo hemos tenido dificultades. Como familia pastoral hemos tenido dificultades, hemos tenido luchas muy fuertes, creo que más fuertes que en todos nuestros años de pastores aquí en Oreb. Hemos tenido luchas muy significativas a nivel de nuestra familia. Algunos de ustedes las conocen, algunos no, pero igual estamos agradecidos con Dios porque Él ha cumplido sus promesas y ha estado con nosotros. Nunca nos prometió que viviríamos sin problemas, nunca. Al contrario, nos advirtió que habría problemas. Incluso nos advirtió que habrá problemas por causa de Él, por causa de la fe, por causa de seguirle. Nos advirtió Él esas cosas. Así que ustedes y yo seguimos confiando en Él y estoy seguro que estamos agradecidos, porque nos dio fuerza para superar cosas, nos dio fe para tener contentamiento con las cosas que no tuvimos, con las que tuvimos, con la manera como nos dio las cosas. Estamos contentos y estamos agradecidos. ¿Está de acuerdo conmigo usted? ¿Está agradecido? Entonces, ¿le parece que vayamos a Él en gratitud y le digamos gracias por todo lo que hiciste por nuestra vida? ¿Oramos juntos? Oremos. Señor Santo, bendito seas. Tú eres dueño de todas las cosas, Señor, de la vida y de la muerte incluso. Tú eres dueño, Señor, de todo cuanto existe, el planeta Tierra, y nosotros, todos los seres humanos, te pertenecemos. Aún los que no creen en ti, Señor, son creación tuya, y nosotros, por supuesto. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, para decirte bendito seas.
recibe honra, gloria y alabanza por todo lo que vivimos en este año, Señor. Hay cosas que nos hubiera gustado no vivir, hay cosas que nos causaron dolor, que nos causaron la necesidad de doblar nuestras rodillas y permanecer más tiempo en oración, hablando contigo, solicitando, suplicando un milagro. Y en muchas ocasiones, Señor, nos hiciste el milagro. Y en algunas otras hiciste un milagro diferente, nos diste fuerza para soportar eso. Y nos dijiste, bástate mi gracia, bendito seas Dios. Te agradecemos todo cuanto ha pasado, porque creemos en lo que dice tu palabra, que todo lo que sucede es para bien de nosotros, porque te amamos y porque tú nos amas. Así que, Señor, recibe nuestra acción de gracias por todas las cosas que hemos vivido en este año. Y aquí estamos, Dios, lo que significa que estamos vivos, tal vez con una nueva enfermedad, algunos coleccionamos de eso, pero tú nos bendices, Señor, y a través de eso también nos fortaleces y perfecciona nuestra vida para que te sirvamos mejor. Por eso, Dios, gracias por todo, Señor, por las cuestiones económicas, las cuestiones laborales, las cuestiones estudiantiles, las cuestiones familiares, gracias por lo que está pasando en nuestro país, Señor, gracias. Porque lo que ha sido difícil, Señor, nos ha forjado y nos ha ayudado a confiar más en ti. Y lo que algunas personas, Señor, han hecho también para dañarnos, nos ha hecho bien porque nos han arrojado a tus brazos y hemos sido consolados, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Bendito seas. Te decimos todos, Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén. Digamos todos, gracias. Gracias. Amén. Sí, es un tiempo de emociones, ¿verdad, hermanos? Porque así somos los seres humanos, contamos los días, vivimos limitados por el tiempo y no significa mucho que un año se termina y que comienza otro. Y hermanos, como iglesia, este año que comienza es un año importante para nosotros. Seamos conscientes, es el último año que tenemos un contrato firmado con este lugar al que el Señor nos trajo. Porque éramos muchos, nos multiplicamos, así como los hebreos en Egipto, nos multiplicamos tanto que tuvimos que buscar dónde reunirnos porque nuestro templo era insuficiente. Y aquí nos colocó el Señor y pues nuestra iglesia con los diezmos, ofrendas, ha pagado la renta de este lugar y tenemos un contrato que se vence el 2017. En el 2018, primero de enero, pues Dios sabe dónde nos pondrá, pero el Señor quiere que sus hijos, su pueblo, seamos fieles a Él y que hagamos lo que nos corresponde humanamente para que Él haga la parte milagrosa que a nosotros nos parece imposible de hacer, pero seguro que Dios lo hará porque Él es fiel. Si ve en nosotros que tenemos esa visión que anhelamos y que nos comprometemos con Él. El Señor se preguntaba si cuando venga el Hijo del Hombre se hallará fe en la tierra y quisiera yo que todo Oreb dijéramos sí, y de mi cuenta corre que se halle fe en la tierra, porque yo tendré fe y porque yo me encargaré de que otros crean y porque yo me haré responsable de esa parte del reino que me corresponde. Perdonen que estoy hablando un poco más, pero es muy significativo, hermanos. Comenzamos este último año, vivámoslo así con esa responsabilidad de pueblo, de Iglesia Bautista Oreb, todos unidos en esta visión. Así oremos en este momento. Les invito a que inclinemos nuestro rostro. Mi Dios, nos unimos, Padre, en un corazón. Y cuánto te suplico, Señor, que realmente así sea, que todas las personas que nos congregamos aquí en Oreb tengamos este mismo corazón y este mismo anhelo. Aviva, Señor, este fuego en nuestros corazones por tu reino, que entendamos, Señor, lo valioso que es ser tus hijos, ser salvos y la responsabilidad tan grande, Señor, que nos has dado. Padre bendito, te suplico que así sintamos todos y que así trabajemos y nos comprometamos. Y Padre Santo, también te suplicamos que tú hagas el milagro en nosotros, en nuestra iglesia, de multiplicar los bienes, de poner un lugar, de darnos, Señor, ese sitio que estamos suplicando, unas nuevas instalaciones. Oye nuestro ruego, Señor, como iglesia, y bendícenos este próximo año, que podamos ver, Señor, ese por lo menos avance grande, Señor, en cuanto a este sueño, para que sepamos qué sigue como iglesia. Te lo suplicamos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias a Dios. Queridos hermanos, les invito a que estemos en pie una vez más.
Vamos a alabar el nombre del Señor, vamos a seguir cantando. Vamos a cantar Gracias Sublime. Hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Lamentaciones, que habla de la misericordia del Señor y dice que la misericordia del Señor es nueva cada mañana y su amor es inagotable. Y es bien bonito porque el libro de Lamentaciones justamente es eso, son lamentaciones. Es un hombre diciendo, todo me está saliendo mal, mis enemigos me persiguen, me insultan, todo me sale mal. Sin embargo, me queda un consuelo, que el amor del Señor es para siempre y que su misericordia es nueva cada mañana. Y eso es maravilloso, en eso podemos descansar, en la gracia del Señor. Les invito a que cantemos este canto, hermanos, en confianza en el Señor. Con todo nuestro corazón, cantemos de la gracia sublime del Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo
Dios por su gracia sublime, infinita, maravillosa. Terminemos, hermanos, este tiempo de alabanza entregándonos por completo al Señor. Vamos a cantar un canto de rendición al Señor. Queremos que en este nuevo año nuestra vida entera sea de Él, que nuestra vida entera esté en sus manos. Vale la pena cantarlo con todo el corazón, una actitud de adoración, de pie pero con el corazón de rodillas. Vamos a cantar con todo nuestro ser, rindámonos al Señor, hermanos. Les invito a que nos rindamos al Señor con este canto. Aquí estoy. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mí, fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu yeah.
pensabas mejor. Nos rendimos ante ti, Padre. Eres el todo de nuestra vida. Permítenos, Dios, vivir este año rendidos con el corazón, Señor, entregado completamente a ti. No permitas que ningún área de nuestra vida, Señor, quede fuera de tu voluntad, sino que enteramente nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo lo que somos, Señor, sea tuyo. Llénanos por completo, Señor. Perdónanos por lo que hicimos mal este año y permítenos ser restaurados, Dios, en el año 2017. Estar en tu presencia todos los días, Señor, y vivir tu voluntad. Es lo que queremos, Señor, ser tuyos y nada más. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros y nos dio vida. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos, por este tiempo de alabanza. Pueden tomar sus lugares. Amén. Amén. Trajimos una Biblia, hermanos. Les invito a que la tomemos con la mano derecha, si es posible. La ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Todo este año, Señor, la hemos estudiado juntos, pero también individualmente, cada quien en casa, pero también aquí juntos como iglesia. Y hoy, Señor, no queremos que pase el final de este año sin que una vez más tú nos hables a través de ella. Por favor, Dios, dinos lo que tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un gusto para mí, hermanos, tener aquí muchos de ustedes, algunos que no son de nuestra iglesia, pero algunos, la mayoría sí, por supuesto, que han estado conmigo en los devocionales diarios, 365, no fallamos ni un solo día, Hubo una ocasión en la que llegó tarde porque hubo un problema técnico, pues un asunto, un teléfono robado y esas cosas de donde sale el devocional para la mayoría, pero no fue cuestión de que no se hubiera grabado. Pero les anuncio que el próximo año estudiaremos juntos los Salmos. Son 150 salmos, pero algunos son muy extensos y entonces yo he dividido los salmos en 365 porciones para que juntos los estudiemos así, del 1 al 150, no en otro orden, sino así, del 1 al 150. Entonces, si usted quiere, puede ir leyendo el Salmo 1 de una vez y mañana nos encontramos juntos para encontrar qué nos dice el Señor. Pero ahora, entonces, necesito predicar el último mensaje del año en nuestra iglesia, frente a un nuevo año, se llama. Los retos no son solo las situaciones sociales, económicas y políticas que estamos viviendo, sino la moda, especialmente en el ambiente evangélico, espiritualoide del momento, que confunde a muchas personas.
Ese es el gran reto que me parece que enfrentamos ustedes y yo como cristianos, que queremos ser neotestamentarios, que queremos ser bíblicos y que queremos ser realmente evangélicos, creyendo el Evangelio de Jesucristo, no doctrina o mensajes de superación personal, sino el Evangelio de Jesucristo. Y nuestro gran reto es ese. No, no es el gran reto el problema de la gasolina, no, el gran reto es el asunto de la fe y la pureza de la fe. La palabra dice, y este es el texto base para este sermón, está en 2 Corintios 3, 4 al 5, y está en la, no sé si va a poder estar en la pantalla o no, pero si quiere búsquelo, 2 Corintios 3, 4 al 5, y dice así, se lo leo mientras usted lo busque, lo volvemos a leer. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Ya lo tiene usted en su Biblia, hermano? ¿Ya la encontró? 2 Corintios 3, 4, 5, léalo conmigo ahora otra vez. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Señor Santo, gracias por tu palabra, háblanos por favor, te lo suplicamos en Jesús, amén. Aunque este vértice de tiempo que llamamos fin de año, principio de año, un año termina, otro comienza, lo inventamos nosotros. Es asunto nuestro, no lo inventó Dios, es asunto nuestro, significa mucho para nosotros, pero nosotros lo inventamos. Pudimos haber dicho que mañana es que se acabe el año, o sea, es que no es que, no es que los astros se conjugan y se acaban, no, es lo que inventamos nosotros. De hecho, algunas otras culturas establecen como fin del año otro día, porque ellos viven un año diferente. Esto es algo que nosotros inventamos, pero es significativo para nosotros porque marca un antes y un después. Con eso ya es suficiente, marca un antes y un después, que nos da oportunidad para evaluar el antes y para prepararnos para el después, con resoluciones en el presente. De eso se trata. Hay por ahí un niño tomando resoluciones muy graves, por favor ayúdenlo. En el mundo se han inventado todo tipo de rituales para enfrentar este cruce temporal. La mayoría conocemos los tradicionales de la cultura nuestra: barrer la mala energía, usar maletas para traer los viajes, ropa interior roja para el amor y la pasión. ¿Sí trae usted algo rojo? Espero que no, porque no crean esas patrañas. Pero permítame contarles de algunos de los más extraños que existen en el mundo, rituales para enfrentar el año nuevo, terminar un año y empezar uno. Por ejemplo, saltar y romper platos, lo hacen en Dinamarca. Saltan y rompen platos por la calle. Para deshacerse de la mala fortuna y alejar los malos espíritus y conseguir buena fortuna. Verter plomo derretido en agua, lo hacen en Finlandia. Y luego el plomo que se más o menos se solidifica, interpretan qué significa según las figuras que lo forman. Tocar 108 campanadas o 108 veces las campanas, lo hacen en Japón. Representan los 108 pecados que del budismo habla de eso, para librarse de ellos, para confesar que no los quiero en mi vida. Quemar muñecos, eso así está brujería, se me figura, ¿no? Lo hacen en Ecuador, Chile y Argentina. También queman fotos de uno mismo y de parientes, pero fotos viejas. La idea es dejar atrás el pasado. Ver el show televisivo Dinner of One, así lo hacen en Alemania. Dicen las estadísticas que el 50% de los alemanes ven ese programa en este día. Es una tradición. Y supuestamente garantiza un buen año porque se hacen cosas ahí. Golpear las paredes con pan, lo hacen en Irlanda. Yo lo haría con gusto, no puedo comer pan, soy celíaco. Lo hacen en Irlanda, se trata del pan de la Navidad y la intención es alejar los malos espíritus. No lo golpean hasta destruirlo, sino que después se lo comen, por cierto. Arrojar muebles por las ventanas, lo hacen en Sudáfrica para abandonar lo viejo, pero la policía lo ha prohibido porque un día un refrigerador le cayó a un transeúnte. Un sillón. Hay una cosa que en Escocia se llama Frit Fod, algo así. Ellos creen que el primero que te visita, y según lo que trae contigo, si es bueno o malo, así va a ser todo el año. Entonces procuran visitarse unos a otros, regalándose cosas para ser el primero que te visita y que signifique que te darán cosas buenas la vida. Dormir en el cementerio, lo hacen en un poblado de Chile, se llama Talca, este poblado, para estar en paz con los que ya han partido. No lo hacen en todo Chile, pero en ese poblado sí. Tratar de hablar con los animales, lo hacen en Rumania. Según ellos, si logras entender lo que los animales te contestan, es de buena fortuna. Lo triste es que entre cristianos o entre los que se dicen cristianos también se realizan rituales. Fíjese que también hay entre algunos evangélicos algunos rituales. Por ejemplo, los que atan a Satanás con sus palabras.
ato. ¿Se ha fijado que algunos atan a Satanás? Yo digo, lo han de atar con una cadena muy larga porque sigue igual de suelto que siempre. O no anda haciendo maldades por donde quiera. Pero los que atan a Satanás, los que hacen declaraciones de prosperidad sobre, declaro prosperidad sobre tu vida y esas cosas, los que se ungen unos a otros con aceite, los que buscan experiencias extáticas, me refiero de éxtasis, a las que equivocadamente llaman unciones. Así es que también hay entre algunos evangélicos cosas como esa, rituales supuestamente para hacer algo así, y todo sigue siendo superstición y brujería. Algunos realizan asuntos más realistas. Por ejemplo, hacer un boicot al gobierno, acumular gasolina, establecer normas nuevas y estrictas en la casa, ponerse nuevas normas, comenzar a planear con mucho tiempo de anticipación el cumpleaños de Esmeralda. Digo, tenía que ser una piedra como quiera el nombre de la chamaca. Pero planear algo con mucho tiempo de anticipación son resoluciones más realistas, son rituales más realistas, prácticos, de hacer algo y tomar diversas resoluciones prácticas para vivir mejor. Todo esto tiene más sentido, pero tiene que ver con cosas que humanamente podemos hacer y por eso sí tiene sentido. De hecho, de eso hablamos en Horeb, es una recomendación que damos en esta iglesia, hacer resoluciones, proponernos cosas en las que involucramos pasión y acción. Sin embargo, lo más extraño y alejado de la verdad, la estrategia más absurda que algunos realizan como preparación para el nuevo año, es lo que llamo la esperanza mágica. ¿Qué es la esperanza mágica? Me refiero a esa popular idea de creer que con solo desear o con solo creer que todo estará mejor, así será. O sea, hay gente que dice, no, yo creo que el 2007 sí va a estar bien bueno. No, yo siento que el 2007 sí va a estar mejor. Y le dices, ¿y en qué estás basado? No, pues nomás lo siento. No está basado en nada, ni en resoluciones prácticas, ni en ninguna cosa, solamente en que creo. Hay gente que piensa que si cree con muchas ganas lo que cree, eso que cree se convierte en verdad. Y es absurdo, es absurdo. Hay gente que cree que la fe tiene poder. No tiene nada de poder la fe. La fe no es poderosa en lo absoluto. La Biblia lo enseña claramente. El poderoso es Dios. La fe no es poderosa. Poner nuestra fe en Dios, eso es lo que puede hacer un gran milagro. Usted puede, tiene su fe, toneladas de fe, y las pone en no sé qué cosa, no sirve para nada. La fe no es poderosa por sí misma. La fe se deposita en el poder de Dios y entonces Él puede hacer milagros. Esta idea se expresa en varias declaraciones muy populares. Por ejemplo, el que dice, siento que este año será mejor, ya lo mencioné. O el que dice, me late que ahora sí triunfaremos. Me late, tengo un me late. Ya me vi. ¿Se han visto esas veces? Ya me vi. Este año sí voy a Europa. Ya me vi. O yo tengo fe de que ahora sí nos irá muy bien. Y muchos cristianos justifican esta idea. No dudo que alguno aquí está enojado conmigo por lo que estoy diciendo. Y muchos cristianos justifican esta idea usando a Dios y su gracia, que según ellos está a nuestra disposición. No está a nuestra disposición. Él es soberano. No está, nada de Él está a nuestra disposición. Nosotros somos sus instrumentos y nosotros somos sus súbditos. Él es el mero mero. Pero hay gente que piensa que Dios tiene que hacer lo que le decimos porque hay que, es más, se enoja con usted cuando usted suplica a Dios algo. No pida, declare que será. Brujería, perdóneme, no hay otra cosa que decir al respecto. Pero no podemos y no debemos olvidar lo que dice la palabra para los que piensan así. La palabra dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nos saltamos el versículo 2 y llegamos al 3 y Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto está en 2 Timoteo 2, versículos 1 y 3. Y en Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él nos ofreció la paz, pero añade, en el mundo tendréis aflicción. Ya la arruinamos, dice usted. Pero confiad, dice él, yo he vencido al mundo. Es decir, que aquellos que piensan que porque nos concentramos y todo va a estar bien, pues hay pasajes de la Biblia que dice que habrá dificultades en la vida. Es curioso, pero admiramos a los héroes de la fe. Usted y yo admiramos a los héroes de la fe. Sin embargo, de repente no nos percatamos que ellos experimentaron grandes dificultades. Por ejemplo, Pablo, el gran apóstol que escribió con esperanza y exhortó a gozar la vida. ¿Se acuerdan cuando dijo, regocijaos en el Señor siempre? ¿Se acuerdan? Y luego repite, insiste, otra vez digo, regocijaos. Él escribió esto,
Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Oiga, este tipo sí es que sufrió. Nomás le faltó que le tomaran fotografía a su caballo por detrás y le mandaran cartas. Nomás le faltó ser celíaco. Job, el justo Job, experimenta la más grande bancarrota. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sin caballos, sin ovejas, sin vacas, sin nada, sin hijos. Nomás la esposa le quedó, ya hemos dicho que hasta eso también fue una prueba, que le quedara. Porque ya le instaba a que se suicidara. Y los admiramos a Pablo, usted y yo, admiramos a Job, pero no nos percatamos de que sufrieron en serio. Juan el Bautista, el más grande profeta, Jesús dijo: entre los nacidos de mujer, nadie es mayor que Juan. Y muere siendo un joven, posiblemente 30 años tendría cuando falleció. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Mateo 14:9-11. Y muchos más héroes de la fe experimentaron derrotas y sufrimiento. Mire cómo dice Hebreos: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto está en Hebreos 11:36-40. Así que, ponernos triunfalistas y comenzar a decir que todo va a estar súper, que vamos a progresar económicamente, que vamos a tener éxito en todo lo que hagamos y que los problemas sociales se van a resolver porque vamos a atar a Satanás y vamos a declarar a México para Cristo y cosas de esas, es estar completamente fuera de lugar. Peor aún, cuando analizamos los sucesos actuales y cuando leemos a los economistas y a los comentaristas de política con sus predicciones. Sin embargo, he sido instruido por el Señor y por su palabra a compartir esperanza para ustedes y para mí el día de hoy. Fe, amor, fortaleza, visión para seguir y ánimo espiritual. No me malentiendan, no he dado esta introducción para desalentarnos, sino para que la palabra de aliento y esperanza sea real, no ficticia ni endeble. ¿De qué nos serviría construir castillos en el aire o albergar sueños guajiros, como decimos aquí en México? Como dijo Chava Flores, el filósofo popular chilango, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Que no se la saben? ¿Sí se la saben? ¿De qué serviría que yo compartiera con ustedes una palabra de aliento ficticia, endeble? ¿De qué nos servía construir castillos en el aire o albergar sueños guajiros que después de un tiempo nos defrauden, nos desalienten y nos manden hasta el fondo del pozo? Mejor, permítanme guiarles a reflexionar en tres principios para enfrentar el año con valor, fe, esperanza y amor. Dos enseñanzas básicas y un desafío final, que es el último principio y quiero compartir con ustedes. Pero vamos una vez más al texto. Segunda a los Corintios 3:4-5. Lo busca otra vez si había cerrado su Biblia, por favor. Dice así, 2 Corintios 3:4-5, ¿lo leen conmigo? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo lo dice en un contexto muy interesante. Él era criticado por algunos falsos apóstoles. Y él dice que
que él tiene pruebas de que es apóstol de Dios, y dice que sus pruebas son ellos, los que le están escuchando, los que están leyendo su carta. Dice ustedes, porque hemos escrito en ustedes, ustedes son cartas, porque aquellos pedían cartas de recomendación, y Pablo dice, ustedes son nuestras cartas, dice Pablo. Pero no, no es eso de lo que quiero hablar, ni de lo que viene después, sino de este versículo que integra, que incrusta a Pablo aquí para hablar de la competencia para vivir. Y él dice, no somos competentes. Él lo es. Por eso he aquí las enseñanzas. Número uno, reconozcamos nuestra incompetencia. Número uno, reconozcamos nuestra incompetencia. Eso se escucha negativo. Incluso puede molestar a muchos aquí, a muchos acostumbrados a recibir conferencias de superación personal, que dicen, confía en ti mismo, decláralo, dite a ti mismo, ve al espejo y dile a ese del espejo, tú puedes. ¿No lo ha hecho alguna vez usted así? Y el espejo se le voltea y le dice, no puedo. Y eso, si pasa eso, es una alucinación. Pero hay gente que está acostumbrada a eso, y lo viene aquí, yo le digo, reconozcamos la competencia, y usted se me molesta, pero espéreme, no se moleste todavía, porque eso es la clave del éxito en la fe. Mire lo que dice el apóstol, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué tenía Pablo? No sé, tal vez tenía diabetes, tal vez tenía celiaquía, era intolerante al gluten, tal vez tenía cáncer, tal vez tenía presión alta. Antier me declararon hipertenso, dice mi esposa, ahora sí, para terminar el año y otra más, colecciono enfermedades. A lo mejor Pablo tenía migraña, a lo mejor tenía, yo qué sé, pero le pidió a Dios en tres periodos de intensa oración que se lo quitara, y dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oiga, eso es fe. Reconozcamos nuestra incompetencia. Eso está en 2 los Corintios 12, 8 al 10. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Esto está en Proverbios 28, 23. Y Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por temor de Jehová, tradúzcase el someterse a Jehová, el humillarse ante Jehová, el reconocer soberanía sobre mi vida. Es que aquí podría traducirse, el que confía en sí mismo es un necio, mas el que confía en Dios y se somete a Él porque se reconoce incompetente es un sabio. Reconocer nuestra incompetencia significa varias cosas, permítame decirle siete de ellas. Número uno, significa entender nuestra posición delante de Dios. Él es el Creador, nosotros sus criaturas. No le podemos ordenar cosas. No podemos demandarle cosas, ni que tuviéramos derecho de demanda o qué, ni que fuéramos muy buenos y muy capaces para ordenarle qué hacer. Él es Dios, por favor. Y si usted ha ido a una de esas congregaciones en donde le dicen esas cosas, que hay que demandarle a Dios y que Él tiene que hacer lo que decimos, porque Él nos ha empoderado, Él es poderoso, punto. Y usted y yo vamos a Él débiles y le suplicamos que ejerza su poder sobre nuestra vida, y lo puede hacer. Y puede hacer que un chamaquito de 15, 17 años mate a un gigante, pero no lo mató por su poder, lo mató Dios. Dios le dio la victoria. Entender nuestra posición delante de Dios, es el que Él es el Creador y nosotros sus criaturas, es lo que significa esto de reconocer nuestra incompetencia. Estar de acuerdo con la realidad significa también estar de acuerdo con la realidad. Somos finitos, limitados, discapacitados y pecadores. Ni modo que qué. Tres, significa haber hecho un buen estudio de nuestra vida. La huella que dejamos es un testimonio de ello, de nuestra incompetencia, porque le hemos regado muchas veces. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros tenemos así incidentes de nuestro pasado que nos gustaría no haber hecho, que nos gustaría regresar y cambiarlos, pero no podemos. El problema es que hay algunos seres humanos, algunos incluso famosos, que por no sentirse humillados, por no arrepentirse y experimentar transformación, prefieren decir, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque eso que hice es lo que me hace ser la persona que soy actualmente. ¿Y quién eres actualmente? Pues un drogadicto, una persona con 5 divorcios a cuestas. Porque alguien dijo eso, una persona famosa dijo eso, y la verdad es que su vida presente es un desastre. Pero significa entonces haber reconocido que sí, hemos fallado. 4, reconocer nuestras incompetencias significa ser humildes, congruentes con la realidad, honestos. 5,
Significa adorar a Dios, porque cuando reconocemos nuestra posición delante de Él, criaturas, el Creador, lo adoramos, es decir, nos sometemos a su soberanía. Significa estar listos para ser ayudados, porque solo puede ser salvado quien se reconoce perdido. Sí, solo puede ser salvado quien se reconoce perdido. Quien se cree salvo, pues no puede ser salvado, porque ahí sí quiere seguir. Y significa tener fe en Él y no en nosotros mismos. Y perdónenme este ejemplo super recontra ultra mencionado en el mundo evangélico, especialmente cuando queremos predicar el evangelio a una persona que no conoce a Cristo. Es un evangelio muy bueno para entender esto de nuestra incompetencia. ¿Recuerdan la historia real de un tipo, un físico culturista? Una de esas personas que tiene así lleno de bolas por donde quiera, porque hace mucho músculo. Y además era de peso completo, el tipo medía casi 2 metros de estatura. Y por algunos asuntos ahí, estaban en una alberca tomando fotos y demás, y se cayó en la fosa de clavados. O sea, si hubiera caído en el chapoteadero, no pasa nada, pero en la fosa de clavados. Usted sabe que la fosa de clavados es la más profunda, ¿no es cierto? Y se cae el tipo y se está ahogando y todo el mundo piensa, si es físico-culturista, si está lleno de bolas, que salga solo. Pero no podía salir porque no sabía nadar. Se le había pasado haciendo músculo, pero no aprendió a nadar jamás. Y por ahí está el maestro de educación física, el salvavidas, y todo el mundo le dice, mire, se está ahogando, tírese. Él dijo, no, no me tiro. ¿Qué? No se tira. No, no me tiro. ¿Y qué va a pasar? Y ahí, al fin de cuentas, cuando aquel hombre ha tomado tanta agua que ya se desmayó, se tira el maestro salvavidas y lo saca, le hace unos ejercicios en el pecho, le saca el agua y le salva la vida. Y todos le preguntan, ¿por qué no se tiró antes? Digo, porque si me tiró antes nos ahogamos los dos. Imagínense, casi 2 metros de estatura, puro músculo el tipo, yo chaparrito, 1.65. Soy bueno para nadar, pero este tipo me hubiera agarrado, me jala los pelos, me pica los ojos, me muerde y nos ahogamos los dos. Físico-culturista y experto en natación se ahogaron. Saldría el otro día. La lección es sencilla. Una persona que está luchando por sus propias fuerzas para lograr algo, para salvarse, no puede ser salvada. Puede ser salvado aquel que se derrota y que dice, no puedo más. Y entonces aparece el salvavidas maravilloso que es Jesús. Porque Él no envió a la tierra a una religión para salvarnos. Envió a un Redentor. Envió a alguien que se relacionara con nosotros, a un salvavidas. Hermano mío, para vivir el próximo periodo de tiempo que hemos establecido como próximo año, reconozcamos nuestra incompetencia, aunque le duela, aunque se sienta feo decir eso. El apóstol Pablo lo hizo en el pasaje que leímos hoy. Él dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes. Si él dice no que seamos competentes, está diciendo no somos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Y en segundo lugar, reconozcamos su poder y démosle la gloria a Él. No se trata solamente de reconocer teológicamente, de declarar doctrinalmente que creemos que Él es poderoso. No se trata solo de eso, sino de honrarlo en todo lo que hacemos, reconociendo su poder en acción. Toda la Biblia nos habla del deseo de Dios de que reconozcamos nuestra incompetencia, para que reconozcamos entonces su poder. Mire cómo dice Jeremías 9, 23 al 25. Así que ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Y el último versículo no lo iba a poner porque no era parte de la idea, pero lo dejé porque es una profecía del Señor, que iba a haber problemas en la tierra, para todos, para cristianos y para no cristianos. Eso significa circuncisos e incircuncisos, porque en la época del Antiguo Testamento los circuncidados eran los judíos y eran los salvos, el pueblo de Dios. Y el Señor advierte que habría problemas para todos, pero se fijó, no se alaben en sus capacidades, no, alábense en que me conoce. Y luego dice, en que hago misericordia, y misericordia es una palabra importantísima que debo traducir aquí para entender mejor la idea. Misericordia quiere decir ser concorde con la miseria. Misericordia significa meterse al lodo cuando alguien está en el lodo. Entonces cuando Dios es misericordioso de nosotros, es que se hace concorde con nuestra miseria. Es que se pone en nuestros zapatos ahí donde estamos, en la incompetencia. Y nos da su poder, pero quiere ser honrado y glorificado y que reconozcamos eso. Jueces 7:2 dice así, Jehová dijo a Gedeón,
El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Para los que no conocen la historia porque no han leído la Biblia muchas veces o no lo han leído, es Gedeón, un juez, es enviado por Dios para ser libertador de su pueblo porque los otros pueblos, especialmente los filisteos, los tienen sometidos. Y resulta que él se pone contra unos madianitas y son miles y ellos son 32,000. Y Dios dice, son demasiados para que ganen la guerra contra los madianitas. ¿Qué? ¿Cómo que son demasiados para que ganen la guerra? Pues si mientras son más, más ganan, ¿no? Y Dios dice, no, son muchos. Quiero un ejército más pequeño. Y le dice algo a Gedeón, que diga que se regresen todos los que tienen miedo, y se regresan 22,000 y quedan 10,000. Y dice Dios, siguen siendo muchos. Y Dios lo hace más chiquito todavía y usa 300. ¿Sabe a qué se parece? ¿Sabe a qué se parece? ¿Que quién ganó el campeonato de básquetbol este año? ¿Ya se acabó o no se ha acabado? ¿Quién ganó los qué? ¿Quién? ¿Alguien sabe de básquetbol? De fútbol, pues somos más futboleros que basquetboleros mexicanos, ¿verdad? Haga de cuenta que formamos un equipo para ganarle al Real Madrid o al Barcelona. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? Después del América, por supuesto. No entiendo esa expresión, pero Barcelona, el Barcelona debe ser el equipo mejor. Bueno, vamos a competir contra el Barcelona, ¿no? Y juntamos los mejores jugadores de los otros equipos. 2-3 brasileños, 2-3 argentinos, 2-3 alemanes y no sé qué. Y Dios dice, no, son demasiado buenos para que le ganen al Barcelona. No, son muy buenos. Mejor, júntate otros. Al hermano Almazán, hermano Gabriel de lo alto. Ya le pusimos así su nombre casi. Y juntamos 11 pelados de aquí de nuestra iglesia. Así es de absurdo lo que hizo Dios. Pero él aclara por qué lo hizo así. Dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Dice Dios, no vaya a ser que estos se pongan en contra de mí y digan, qué listos somos, qué valientes somos. Los vencimos, éramos un bolón de gente valiente. Reconozcamos su poder y démosle gloria. Lo que debieron decir aquellos 300 soldados con Gedeón fue esto. ¡Qué bárbaro es Dios! Éramos un puñado apenas, pocos y mal armados, y nos dio la victoria. ¡Qué bárbaro es Dios! Por eso Él quiere que reconozcamos nuestra incompetencia y que reconozcamos su poder y que le honremos por eso. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Y ese asunto de los madianitas y los 32,000 que se hacen 10,000 y luego 300, pues se me hace muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, porque ha sido un año difícil para México, para nuestra república, para nuestro país, y posiblemente algunos coinciden conmigo en decir que ha sido difícil también para usted, como ha sido difícil para nosotros como familia. Bueno, pues quiere decir que mientras más grande es el reto, más honra recibirá Él cuando yo me atreva a dar el paso que Él me pide, y entonces Él nos dé la victoria sobre ese enemigo tan gigantesco. Reconocer su poder y darle la gloria significa confiar en su gracia y su misericordia en nuestra vida. Significa entender que todo cuanto sucede, Él puede usarlo para sus propósitos. Algo trae entre manos cuando permite que cosas sucedan. Ya lo dije así de pasadita, se me salió, pero ahora se los aclaro para que no se queden con las dudas. Sí, fui al doctor recientemente porque me sentía mal, me sentía mareado y cosas de esas. Y el doctor me hizo unos estudios y me dice, pues soy hipertenso, que soy hipertenso. Ya me dio una pastilla que debo tomar todos los días. Y yo hasta le pregunté, oiga, ¿y eso es hereditario? ¿Qué? Me dice, pues sí, hay factores hereditarios, pero también es un resultado de la edad. Oh, muchas gracias, dije yo, y todavía le pago. No, es un tipazo ese doctor, de verdad, lo apreciamos mucho, es un lindo doctor, lo recomiendo a cualquiera, es internista y mi cardiólogo. Y bueno, pues una enfermedad más que con la que tengo que lidiar, pues, ¿cuál es el problema? Darle la honra y la gloria. Reconocer su poder y darle la honra y la gloria es entender que todo cuanto sucede puede ser usado para sus propósitos.
Algo trae Él entre manos por los que permite que esas cosas sucedan. Es, también significa estar dispuestos a enfrentar lo que sea, confiando en Él sin vacilar. Enfrentar lo que sea. Me preguntaba a alguien con respecto a un diagnóstico que le dieron médico, y yo le decía: mire, antes del diagnóstico y después del diagnóstico, Dios es el mismo. ¿Por qué va a cambiar mi vida? ¿Por qué va a cambiar mi condición? Si antes del diagnóstico y después del diagnóstico, Él es el mismo. Él es el Todopoderoso en el que he confiado siempre. Así que cosas que suceden, va para adelante, vamos adelante. Porque Él tiene eso en sus manos también. Y algún provecho sacará de eso. También significa reconocer su poder y darle honra y gloria. Hacer lo que nos toca, sabiendo que Él hace la mayor parte y nos bendice. Porque Él requiere de un sembrador que aviente la semilla para fructificarla. Él requiere de un Eleazar, hijo de Dodo, que blanda la espada para matar a 800 filisteos hasta que se le quedó amarrada la espada. Creo que en este caso fueron 300 ¿verdad? El de 800 fue otro, José Bacebet. Pero se requiere a alguien tomando la espada, y entonces Dios dándole poder y Dios influyendo para darle victoria. Se le refiere que se necesita que alguien lance la piedra para Dios hacerla coincidir en el cráneo de un gran gigante y dar juicio a toda una nación y a un blasfemo en particular. Significa entonces hacer lo que me toca, sabiendo que Él hará lo que le toca a Él. 5. Esto de reconocer su poder y darle la honra y la gloria significa enfrentar las pruebas, las luchas, los fracasos y las circunstancias negativas en su nombre. Es decir, reconociendo que hay un plan espiritual en esto. Uno de los casos que leímos antes de Job, dice la Escritura, no leí ese texto el día de hoy, pero la Escritura dice después de que perdió todo aquello Job, cuando dijo: desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo me iré. Después de esa frase, la Escritura dice: y no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Cuidado con atribuirle a Dios despropósito alguno. Cuidado con ir con Dios y reclamarle y decirle: ¿por qué, Señor? Oiga, si se le ocurre a Dios contestarnos el por qué, no, hombre, ahora sí que nos va como en feria. Job lo hizo. Job preguntó a Dios por qué y Dios le habló, ¿se acuerdan? Hasta le dijo Dios cuando comenzó a hablar: ah, tú preguntas, perfecto, ahora tú escucha, yo soy el que pregunta ahora, dice Dios. Y le dijo Dios, entre otras cosas: ciñe como varón tus lomos. Traducción: abróchate bien el pantalón, porque voy a hablarte ahora yo a ti. Y zas. Cuidado. Significa esto de reconocer su poder y honrarle, enfrentar las pruebas, las luchas, los fracasos y las circunstancias negativas en su nombre. Es decir, reconociendo que hay un plan espiritual. Y también significa aceptar las tribulaciones como oportunidades para ejercer la fe. Son oportunidades para ejercer la fe. Son oportunidades para demostrar qué tanto creemos. Es una bendición. No se llaman pruebas. No es una prueba para probar. Pues probemos. Hemos dicho que creemos. Hemos dicho que somos sus súbditos, que somos seguidores, que somos cristianos. Pues amén. Probemos que lo somos. Y las pruebas nos son útiles para eso. Y esto reconoce su poder y darle honra y gloria también significa vivir a plenitud con la confianza de que nuestra vida honra a Dios. Significa vivir a plenitud con la confianza de que nuestra vida honra a Dios. Un montón de personas. Soy pastor, aconsejo personas, vienen a mí a la oficina para compartirme sus necesidades, para buscar dirección espiritual. Y muchas personas que han sido probadas por Dios a través de una enfermedad grave, he notado que aunque van conmigo para contarme o me invitan a su casa para orar por ellos, por ellas en la enfermedad, y he notado que Dios me llevó ahí para bendecirme a mí. No para bendición de esas personas, para bendecirme a mí. Porque cuando Dios permite a una persona que experimente una lucha así tan grande, también le bendice, le infunde valor y una fe extraordinaria. Porque montones de personas que han experimentado algo así muy serio en su vida me han dicho, cuando me cuentan la historia y su diagnóstico, me han dicho: pero esto está sirviendo, pastor, porque mi familia se está uniendo, porque mis parientes están creyendo. Y encuentra entonces propósito espiritual maravilloso.
Reconocer su poder y darle honra significa vivir a plenitud con la confianza de que nuestra vida honra a Dios. No es porque nuestra vida honra a Dios bajo cualquier circunstancia. David, ¿recuerdan? El gran David, escritor de un titipuchal de los Salmos, el rey más famoso en el Antiguo Testamento, más famoso que su hijo, que fue muy sabio, pero que en su vejez tuvo tropiezos. David es una persona famosa. Jesús no se le llamó Jesús hijo de Moisés, ni se le llamó Jesús hijo de Abraham, que también eran sus ascendentes, que también eran sus parientes lejanos, me refiero, sus tatara, algo. Pero sí se le llamó a Jesús hijo de David, porque era reconocido como el gran rey. Pero tuvo problemas serios. Tuvo problemas serios incluso a nivel moral y a nivel familiar. Y en una de esas ocasiones iba huyendo de su propio hijo. Su hijo lo había deshonrado de una forma escandalosa y lo perseguía para matarlo, su hijo. Y él va huyendo y uno de los descendientes de Saúl, un hijo de Saúl llamado Simeí, lo insulta en el camino, le avienta piedras, se jala los cabellos, se echa a tierra porque el tipo está vuelto loco, está en una crisis, y le grita, maldito, lo maldice. Le dice, sanguinario, y tú mataste a mi padre y a toda mi familia, y le dice de cosas. Y avisa ahí, porque Joab, su otro general, se fue con su hijo. Era convenenciero, creía que su hijo iba a ganar, y se fue Joab, su general de David. Es que David está humillado hasta lo sumo. Hasta su general se le fue, pero se quedó su hermano de Joab, por cierto, era su hermano, llamado Abisaí. Y Abisaí le dice a David, ¿por qué te grita este esas cosas? Creo que hasta le llama perro muerto. Y le dice, dame permiso nomás. Y quitó su cabeza de sobre sus hombros. ¿Saben qué hizo David? Le dijo, hijos de Sarvia. Se enoja con Abisaí. Se enoja y dice, estos hijos de Sarvia, tan rudos, tan sanguinarios, ¿qué te pasa? Cállate. Si él me maldice, es porque Dios le da permiso que me maldiga. Déjalo que me maldiga. Tal vez por sus maldiciones, Dios quiera restaurarme y bendecirme. Uy. Me da ejemplo bárbaro este tipo. Me ayuda a entender que debo reconocer su poder y darle honra y gloria en toda circunstancia. En cualquier circunstancia, en lo que sea. Gloria a Dios por las enfermedades. Gloria a Dios por las carencias. Reciba honra, gloria y alabanza a Dios por los problemas. Y si hay gente que se ocupa de nosotros y de criticarnos, y de condenarnos y de hablar mal de nosotros, gloria a Dios por ellos, benditos sean. No saben que en su violencia nos arrojan en los brazos del Señor, porque por el dolor que nos causan buscamos refugio en el Señor. Es que nos bendicen más, no son más útiles que los que nos alaban, porque nos arrojan a los brazos de Dios. De eso se trata cuando manejamos este principio de reconozcamos su poder y démosle la gloria a Él. Hemos dicho dos cosas entonces, reconozcamos nuestra incompetencia y en segundo lugar reconozcamos su poder y démosle la honra y la gloria a Él. Así que tengo un desafío y para eso hay que pensar en la tercera enseñanza. Enfrentemos cada día con fe, esperanza y amor. Esto de fe, esperanza y amor está en la Escritura, en 1 Corintios 13, ¿se acuerdan ustedes? El himno al amor, al final dice el apóstol, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Recuerdan eso? Está en la Biblia. Perdonen ustedes, le llamamos a estas las virtudes cardinales, a estos tres conceptos, fe, esperanza y amor. Enfrentemos cada día con fe, esperanza y amor. Fe, porque reconocemos que Él está ahí. Esperanza, porque confiamos en que actuará para nuestro bien. Y amor, porque seguimos adelante sin desviarnos del camino. Porque seguimos adelante, como dice el profeta Sofonías, que dice: aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo, ¿se acuerdan de eso? Yo me alegraré en Jehová. Jehová el Señor es mi fuerza, el cual, y aquí viene lo que quiero decir, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando hay crisis nos da por portarnos mal, nos puede dar por hacer algo chueco, pero la cierva era un animalito que, como sus pezuñas eran justamente su posibilidad de sobrevivencia,
porque tiene muchos depredadores y correr velozmente y saltar es lo que le puede salvar. No permitía que se le ensuciaran con lodo, porque esto le impedía entonces correr como debía hacerlo. Y por eso no permitían ensuciarse sus pezuñas. Y dice el profeta, y en mis como hace mis pies como de ciervas, limpios. O sea, no me enredo con las cosas malas. Por eso digo aquí, fe porque reconocemos que Él está ahí, esperanza porque confiamos en que actuará para nuestro bien, y amor porque seguimos adelante sin desviarnos del camino. Seguimos adelante en la convicción de que debemos portarnos como Dios dice que nos portemos, como cristianos. En el mundo se pondera mucho la confianza en uno mismo y se pondera mucho el hecho de actuar, el ponernos en acción, el fuá. ¿Se acuerdan de aquello? Porque el tipo ese que agarraron ahí en realidad era un conferencista de superación personal y usaba esas siglas de fuá para hablar de algo, de fuerza del interior, de no sé qué cosa. Por eso hablaba del fuá. Y el mundo se pondera eso, se pondera la fe en uno mismo y se pondera el actuar y hacer cosas. Sin embargo, la enseñanza bíblica es clara. Déjeme decirla en un resumen de 7 enseñanzas. Debemos creer y después actuar. Sí, debemos actuar, pero primero debemos creer. Primero debemos estar seguros de que creemos. ¿Se acuerdan cuando Gedeón, este personaje del que ya hablamos, cuando Gedeón lo midió Dios a la guerra, aún ya cuando tenía los 300 soldados, todavía tenía dudas? ¿Se acuerdan que puso un vellón? ¿Se acuerdan? Puso un pedazo de una esponja. Y dijo, Señor, si es tu voluntad, si de veras me quieres en la guerra, que la esponja esté llena de agua y alrededor seco. Y que amanece así. Dijo, a lo mejor fue un fenómeno natural. Señor, y que ahora la esponja esté seca y alrededor mojado. ¿Se acuerdan? O sea, por eso Gedeón no es ejemplo de fe, es un ejemplo de falta de fe. Pero después de eso, incluso Dios le llevó al ejército enemigo, le dijo, mira, ve, métete como espía con el ejército enemigo. Y en el ejército enemigo, en una carpa, por ahí estaban durmiendo unos soldados del ejército enemigo. Y un soldado había soñado que una canasta con panes caía sobre ellos y los destruía. Y el significado del sueño era que Gedeón, por el poder de Jehová, los iba a destruir. O sea, Dios hasta le habló a un enemigo para que ese enemigo le dijera a Gedeón, aunque no se lo dijo, él le contó a sus amigos y Gedeón lo escuchó. ¿Por qué era tan necesario eso? Porque antes de actuar hay que creer. Porque es creer y luego actuar. Sí, actuemos, claro que sí. Eso que se pondera tanto en el mundo, que actuar, sí, hay que actuar, pero hay que creer primero. 2, debemos esperar bendiciones verdaderas. Repito, debemos esperar bendiciones verdaderas. La bendición no es necesariamente ganar más, o no estar enfermo, o meter el gol. Dios santo. O ganar una competencia. La bendición es vivir mejor, ser feliz, superar los fracasos y tener contentamiento con nuestra circunstancia. No hablo de resignación, pero sí de contentamiento. Y en ocasiones las pruebas nos son dadas para eso, para hacernos mejores, para disfrutar más, para crecer, para cumplir nuestro propósito. Entonces debemos esperar bendiciones reales. Hay gente que después de haber recibido una gran fortuna, se pierde. Se convierte en una persona viciosa. Su familia se divide. Y no estoy diciendo con eso que cada vez que es una bendición es una maldición. No necesariamente, pero tengamos cuidado. Lo que debemos esperar es bendiciones reales. Y las bendiciones reales son plenitud de vida, satisfacción, ser feliz, superar fracasos, tener contentamiento. Número 3. Nuestra oración no debería ser a Dios, dame riqueza, o líbrame de problemas, o quítame esta enfermedad. Nuestra oración debería ser, úsame para bien, dame fuerza para soportar esto, y dame la victoria para superar este problema, crisis, tragedia, enfermedad, etc. Y le digo una cosa, es que si Él quiere sanarme, aunque no se lo pida, me va a sanar, porque es su voluntad. ¿Qué ando yo aferrado a que ya se lo pedí 3 veces y Él me dijo bástate mi gracia, dijo Pablo? Ahora hago lo que hago, ahora le pido que me dé capacidad de soportar eso, ahora le pido que use eso para bendición, ahora le pido que a pesar de eso yo pueda servirle, y si en el camino le da la gana salvarme, bendito sea. Nuestro concepto de éxito
debe ser la respuesta a la pregunta: ¿honramos a Dios con nuestra vida? Le desafío a leer el libro de Crónicas, también en Reyes, pero particularmente en Crónicas. Al principio de cada pasaje en donde se nos habla del reinado de un determinado rey, dice: y comenzó a reinar fulano de tal, a tales años, era hijo de fulana de tal. Ya sabemos que era su padre regularmente, pero no su mamá. Y nos dice, porque algunos reyes tenían muchas esposas, dice: era hijo de fulana de tal. Y luego dice, enseguida de eso, la evaluación contundente: e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. O dice: e hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Punto, se acabó. Esa es la evaluación que recibía un rey. Es más, a nivel secular, hay algunos reyes del Antiguo Testamento que a nivel secular se habla muchísimo de ellos, porque hicieron construcciones y acueductos y no sé qué. Y la Biblia solamente usa tres versículos para decir: e hizo lo malo delante de Jehová, y Jehová lo condenó y lo castigó y no sé qué, y se acabó el asunto. Pues usted lee la historia de ese rey a nivel secular, se habla muchas cosas. Pero a nivel Dios, a nivel espiritual, la evaluación es esta: honra a Dios. Por eso debemos evaluarnos: ¿honramos a Dios con nuestra vida? 5. En medio de toda circunstancia difícil, debemos decir: me basta tu gracia. Me basta tu gracia. ¿Algunos aquí presentes están viviendo ahora mismo algo difícil? ¿Cuántos están viviendo ahora mismo algo difícil? ¿Puede decirle a Dios ahora mismo conmigo: me basta tu gracia? ¿Lo decimos? Me basta tu gracia. 6. Debemos aspirar a crecer, a prosperar, a lograr más. Pero debemos confiar en Él, no en el gobierno, ni en nuestras fuerzas, ni en las falsas promesas de los falsos apóstoles del falso evangelio de la prosperidad. ¿Cuántas veces dije un derivado de falso, verdad? Otra vez, por si no entendimos. Debemos aspirar a crecer, a prosperar, a lograr más. Pero debemos confiar en Él, no en el gobierno, ni en nuestras fuerzas, ni en las falsas promesas de los falsos apóstoles del falso evangelio de la prosperidad. Y 7. Debemos esperar bendiciones, porque sea como sea, en Él somos bendecidos. Eso es un hecho. Él prometió bendecirnos. El problema es lo que entendemos nosotros por bendición. Pero Él prometió bendecirnos. Y sí, somos benditos. Él dijo: bienaventurados. Las bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas, significan eso: bendito, afortunado, feliz, dichoso. Es la palabra griega Makarios. Dichoso, afortunado, suertudo. Los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran, los mansos, los pacificadores. ¿Me ayudan? ¿Se saben alguna otra? Termina diciendo al último: los que, igual que los profetas, son perseguidos. Le llamo yo a eso los auténticos. Hermanos míos, vivamos confiando en su poder, dándole la honra en todo, y disfrutemos la verdadera prosperidad. El próximo año, hermanos, independientemente de lo que digan los profetas de la economía, ustedes y yo podemos tener victoria, la victoria de Dios. ¿Cómo? Les hago un resumen de las tres enseñanzas. Reconozcamos nuestra incompetencia. 2. Reconozcamos su poder y démosle la gloria a Él. Y 4. Y como un desafío, enfrentemos cada día con fe, esperanza y amor. Por eso le quiero proponer que vayamos al Señor ahora mismo en oración y pongamos en sus manos nuestras necesidades. Mire, pidámosle hoy que haga milagros en nuestra vida, pero de esta manera. Pidamos, si usted tiene deseos de pedirle a Dios que le sane, tiene deseos de pedirle a Dios que le prospere en lo económico, amén, pidamos eso. Pero le propongo algo: pídaselo en esta convicción: Señor, dame un mejor trabajo. Quiero ganar más para bien de mi familia. Y dígale a Dios: pero si me lo das o no me lo das, si me lo das ahora mismo o tardas tiempo, tienes mi adoración, Señor. Tienes mi confianza, tienes mi fe. Te adoro, te honro en toda circunstancia. Hagas lo que hagas, soy tu siervo, soy tu discípulo y te seguiré por siempre. Vamos a Él. ¿Sabe una cosa? Hacerlo en esa convicción es ya de por sí una gran bendición. Es experimentar plenitud de vida, experimentar contentamiento bajo cualquier circunstancia.
Y Él, por supuesto que es poderoso, por supuesto que puede sanarnos, por supuesto que puede hacer milagros. Yo no me peleo con Él porque soy diabético y porque soy celíaco y porque recientemente me dijeron que soy hipertenso. No me peleo con Él por eso, porque hace 14 años tenía mis arterias coronarias tapadas y hablaron de operarme a corazón abierto. Y cuando entraron a mi corazón por medio de un cateterismo, el médico sorprendió y dijo: no encontramos nada. No que estaban obstruidas, no, dijo, están como el periférico a las 3 de la mañana. Que no sea fin de año, yo digo. Supongo que en fin de año es diferente. Ah, claro que tiene poder, por supuesto. Y en esa ocasión quiso salvarme de la muerte. Bueno, perfecto, aquí, por eso aquí estoy. Por eso le pediré bendiciones para mi familia. Pero le pediré que haga lo que haga en relación a mi petición. Él es mi Rey, mi Señor, el soberano. Y yo seguiré siendo su siervo, su súbdito, y lo honraré bajo cualquier circunstancia. Y que si este próximo año me quiere someter a prueba y quiere permitirme vivir dificultades, le entro con alegría, porque sé que Él está conmigo. Porque si Él permite eso en mi vida, me dará la victoria. Y si un día no me da la victoria, y si un día no puedo vencer la enfermedad, pues entonces me va a dar una victoria más grande, porque estar en su presencia está más lindo que estar acá, ¿no es cierto? Hasta esa situación final es la más grande victoria. Y cuando vamos con Él y le decimos: así es contigo, te honraré bajo cualquier circunstancia, entonces experimentamos una primera y grande bendición: la plenitud de la vida, la satisfacción, y tal vez incluso la bendición de su poder derramado sobre nosotros, bendiciéndonos. Si usted quiere decirle al Señor esto, le invito. Mire, vamos a hacerlo y a manifestarlo de una manera especial, porque tal vez usted trae una carga muy grande, y ahí me gustaría orar por usted, aunque no me diga en este momento su necesidad. Pero vamos, antes de que se acabe el año, nos iremos ahorita a la cena y esas cosas, pero antes de que se acabe el año, ya que estamos juntos, vayamos a Él y pongamos nuestras vidas en sus manos y pidamos que eso que nos está pasando, que esa situación que nos aqueja, está en sus manos. Que se la dejamos y que confiamos en su gracia, que reconocemos nuestra incompetencia, reconocemos su poder y queremos honrarlo, y que vamos a vivir cada día con fe, esperanza y amor. Si usted quiere manifestárselo al Señor, le pido un favor. Pase aquí al frente y vamos a ponernos de rodillas algunos aquí. O ahí en su lugar, usted se puede poner de rodillas o solamente puede ponerse de pie según sus condiciones físicas. Pero si algunos quieren venir aquí al frente y estar de rodillas ante el Señor y derramar su alma, su vida en el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, bendíceme. Tú sabes lo que me acontece, tú sabes lo que me pasa. Pues venga aquí al frente, por favor, y vamos a orar juntos. Si alguien quiere hacerlo, venga aquí al frente. Insisto, si alguno por su condición física no puede pasar al frente, no puede ponerse de rodillas, solo póngase de pie en su lugar, o como dijo el hermano Elías hace rato, ponga su alma de rodillas. Puede hacerlo mientras oramos, puede seguir pasando usted, por favor. Usted que es miembro de la iglesia, usted que hoy viene solamente con un visitante, quien sea. O ahí en su lugar, insisto, porque alguna posibilidad tiene para venir aquí al frente, ahí en su lugar, póngase de pie o de rodillas. Dios Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Dios, intercedo, Señor, por cada hermano que toma esta decisión. Bendice, Señor, por favor. Es nuestro deseo, Señor, que tú sanes el cáncer, cualquier otra enfermedad, Señor, en mis hermanos y hermanas, en sus ojos, en sus nervios, en sus oídos, en su aparato digestivo, en sus venas. Dios, tú conoces todos nuestros males. Es nuestro deseo, Señor, es mi deseo, mi anhelo, que tú sanes, Dios, a mis hermanos. Tal vez quieres hacerlo ahora mismo, Señor, y hacer un milagro, un portento que sorprenda a los médicos, y que el próximo estudio, el próximo análisis salga negativo en todo lo que antes salió positivo. Recibe honra y gloria, Señor, por eso. Pero te decimos anticipadamente, Señor, que si haces ese milagro, te honraremos con nuestra vida. Y si no lo haces, Señor, te honraremos con nuestra vida, porque haces el milagro de ayudarnos a superar esa prueba y a tener contentamiento en medio de esa lucha. Pero te pido, Dios, por mis hermanos, prosperidad económica,
Bendice a mis hermanos que no tienen trabajo, Señor, y bendice a los que tienen un trabajo para que tengan un mejor trabajo, Dios, por favor. Bendice, Dios, a los esposos que quieren tener un hijo y no han podido tener esa bendición. Dios, haz milagros, eres el autor de la vida. Bendice a los solteros, Señor, hombres y mujeres que desean construir un hogar, un matrimonio y que están solteros. Dios, bendice por favor a cada hermana, hermano que anhela eso, tener una relación, un romance, formar un matrimonio, una familia. Dios, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas con esa petición, con esa necesidad. Bendice, Dios, el estudio de nuestros muchachos que requieren universidad y con las dificultades que hay de repente no tienen lugar. Dios, bendícelos por favor. Bendice los problemas matrimoniales, Señor, los de esposos, los familiares de padres e hijos. Bendice a tu pueblo, Dios Santo, por favor. Y tú sabes cualquier otra necesidad que tenemos, Señor, son diversas. Acudimos a ti, las ponemos en tus manos, reconocemos nuestra incompetencia, pero reconocemos tu grandeza, tu poder y queremos honrarte, Señor. Siempre se sabrá por nuestros labios que eres tú el que hace las cosas. Jamás pecaremos contra ti creyendo que es por nuestro esfuerzo o diciendo que es por nuestro esfuerzo. Y queremos vivir cada día, Señor, con fe, esperanza y amor. Es decir, Señor, reconociendo tu presencia en nuestra vida y reconociendo que toda circunstancia de la vida tiene un propósito. Pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos y hermanas, y te pido, Dios, que esa petición especial, particular, que yo no mencioné, pero que el corazón de mi hermano tiene, que tú bendigas, Señor, y que tú respondas, Dios, por favor. Haz milagros entre nosotros. Y como iglesia, Señor, bendícenos en los nuevos planes. El plan educativo nuevo, Señor, esta revolución del discipulado. Y también, Señor, bendícenos con el milagro de las nuevas instalaciones. Pongo en tus manos, Señor, a cada hermano y hermana, y te pido que te glorifique, Señor, haciendo tu voluntad perfecta en nuestra vida. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, no se vaya a su lugar, no se siente, usted está de pie, sin abrazar a otro que también pasó al frente o también a otro que se puso de pie, y felicítele por esta decisión y deséele lo mejor en Cristo para el próximo año. Amén. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y nuestro amor no depende de lo que nos dé, de otras cosas que nos dé, aparte de la salvación preciosa que nos ha dado. Nuestra vida le pertenece, mis hermanos, y ahora es momento de que se lo manifestemos a través de una muestra material que son nuestros diezmos y ofrendas. Decía el rey David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante, la ofrenda? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ofrendemos con esa actitud ahora mismo, hermanos. Oh, oh, oh.
Salvador, amante, eres dador, tu nombre grande. Te adoramos, Señor. Eres digno de nuestra alabanza, de nuestra entrega, de nuestra adoración. Y ahora, Señor, lo manifestamos así a través de los diezmos y ofrendas. Recíbelo, Señor, como muestra de nuestro amor a ti. Y te suplicamos, Señor, que tú bendigas los hogares, que tú bendigas nuestra economía, nuestra mayordomía también. Y que nada falte en las familias, Señor, que formamos esta iglesia. Toma estos diezmos, Señor, como muestra de nuestra adoración. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, solo tengo tres anuncios. No vamos a poner los anuncios en la pantalla. Solo tenemos tres anuncios. Número uno, es tiempo de entregar las alcancías. Mire, ahí va un niño que alguien ya entregó una alcancía. Es tiempo, puede llevarla, pero es tiempo de entregarlas ahora. Si usted no la trajo ahora por diferentes razones, pues mañana en el culto sería un buen día para hacerlo y comenzar un nuevo año. Los hermanos de finanzas vaciarán esa alcancía, debe tener nuestro nombre, por cierto, y luego nos la van a entregar de regreso para que este nuevo año sigamos juntando recursos por nuevas instalaciones. La segunda cosa que quiero decirles es la siguiente, el devocional de mañana es el Salmo 1, y recomiendo que si usted tiene interés en que alguien lo reciba, pues mándeselo ahora, es el tiempo de hacerlo ahora, para que no se pierda ningún Salmo.
Posiblemente usted comenzó a entregar los devocionales a medio año, o qué sé yo, en los últimos meses, y entonces se perdió todos los devocionales anteriores, porque esos devocionales en WhatsApp comencé justamente el 1 de enero del 2016. Ya antes grababa, más de 5 años grabando solamente en video, y la gente tenía que entrar al internet, a la computadora, pero ahora con el WhatsApp es que ha sido este fenómeno de que mucha gente lo escucha. Ahora, sí, no faltó un solo día este año, fueron 365 sin faltar uno solo, como los carteros. Como nací el 12 de noviembre, el día del cartero, por eso es así. Llueve, truene y relampague. Pero ahora usted puede mandar este de inmediato a las personas que usted quiere que lo reciban, para que no se pierda ningún salmo, ¿de acuerdo? Porque hubo personas que me escribieron a mí personalmente y me decían que querían recibir todos los anteriores. Eso está bastante complicado hacerlo cuando han pasado tantos, pero ahora usted puede hacerlo de esta manera. Y tercer anuncio, mañana nos vemos después de la comida de hoy, porque usted no piensa ayunar el día de hoy y no sé qué va a comer, pero lo que vaya a comer, qué bueno, provecho. Y nos vemos mañana, 11 de la madrugada, nos vemos aquí a las 11 de la mañana, espero que no se desvele mucho, y nos vemos aquí a las 11 de la mañana para celebrar al Señor también nuestro primer culto como iglesia. No hay culto a las 8, no hay culto a las 10, no hay instituto bíblico, ni culto a las 12, el culto es a las 11 y es un único culto. Entonces lo espero aquí, espero que nos veamos juntos. Tengo también un mensaje muy importante que compartir con ustedes. ¿De acuerdo? Puestos de pie, sí, vamos a cantar todos. Puestos de pie, vamos a cantar juntos. ¿Qué vamos a cantar? Héroe en formación. Órale, qué lindo canto. Un canto compuesto por nuestros jóvenes, nuestros muchachos en el campamento juvenil. Ellos lo compusieron, la música, la letra. Pues la música es el hermano Eli y la letra entre todos, ¿verdad? Entre varios que aportaron. La música también, entre todos participaron. Gracias, hermanos del grupo de alabanza. Qué lindos, qué guapos. Y los hermanos visitantes, Dios los bendiga mucho. Oremos. Ah, no se mueve nada, no tiene usted que ayudar a los diáconos a mover funda ni nada. No, no hay que cambiar nada, porque mañana aquí nos veremos otra vez y no hay ni baile ni nada aquí. Si usted es de los que se queda en el baño para estar en el baile, hoy no hay nada. Entonces, aquí dejamos todo tal como está y mañana nos vemos una vez más para celebrar a nuestro Dios. Padre Santo, bendito seas. Te glorificamos, Señor, por la vida, por cada día de la vida y por este año que está culminando, Señor, y todo lo que nos has dado en él. Ha habido dificultades sin duda, en el mundo ha habido dificultades sin duda y en nuestra vida personal, pero Dios, tú has estado con nosotros, eso es claro, por eso te honramos, te glorificamos y te damos la acción de gracias. Y no nos cabe la menor duda que seguirás estando con nosotros, Señor, y por eso confiamos en ti y por eso enfrentaremos cualquier circunstancia. Anhelamos, Señor, bendiciones, anhelamos prosperidad económica, anhelamos salud, Señor, anhelamos bienestar para nuestros hijos. Pero cualquiera que sea la circunstancia, Señor, te seguiremos y te honraremos siempre, porque sabemos que así experimentaremos también la plenitud de nuestra vida. Al salir de aquí, Señor, cuídanos, por favor. Nadie de este rebaño se ha secuestrado, te pedimos, ni herido de muerte por la delincuencia. Protege tú el patrimonio, el salario, el trabajo, el negocio de cada familia, Dios, y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con nosotros por siempre. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Amén. Acuérdense, visitantes, allá está la mesa de visitantes. Pueden pasar a entregar su papeleta. Dios les bendiga.